Bueno, ba, ongi etorriak, berriro ere fiko baraino. Gaur, datorren urriaren 18an, ospatuko dugun artekainaren azokaren aurkezpena egingo dugu. Artekaina da, Euskadiko, barkatu, lehen artisau garagardogileen azoka. Lehenik eta lehen, esan nahi dizuet, azoka hau, Valladolideko artekaina enpresa eta Ficobak elkarrekin antolatzen dutela. Elkar kolaborazio bat da, lehen, bueno, martxan jartzen dugu lehendabiziko aldiz, eta, bueno, atseginez, gaur aurkezten dizuegu azoka hau. Orain dela gutxi gora bera, urte bete edo horrela, garagardoaren inguruan zerbait antolatzeko ideiarekin genbiltzan, eta hasi ginen zenbait ekitaldi eta azoka bizitatzen, eta horrela iritsi ginen Valladolideraino. Han, uste izan zala joan den urteko azaroan, antolatu zuten artekaina azoka, eta ba, asko gustatu zitzaigun nola zegoen azoka antolatuta, ze gainea ere erakustazoka batean egiten da. Gustatu zitzaigun sortu zuten ambientea, paraleloan antolatutako gauzak eta bar, eta orduan pentsatu genuen horrelako zerbait replikatzea hemen Gipuzkoan eta Ficoban. Gure ustez, horrelako azoka baten atraktibo handiena edo abantaila handiena, zalearen eta produktorearen arteko erlazioan datza, ez? Orduan gu argi geneukanana zan gure azokan ba, mikrogaragardogileen presentzia beharrezkoa zela. Edo modelo hori behintzat antolatu, o modelo horretan antolatu nahi genuela gure azoka. Esaten dizueten bezala, harremanetan jarri ginen enpresa horrekin, eta bueno, aurrera atera dugu artekaina. He comentado así muy brevemente de cómo surge la idea de organizar Artekaña. Hace un año aproximadamente estábamos, bueno, teníamos la inquietud de organizar algo alrededor de la cerveza y con esa idea pues empezamos un poco a investigar qué oferta había, cómo se organizaban, qué diferentes alternativas había y así llegamos a conocer Artekaña, la feria que la empresa Artekaña, valga la redundancia, organiza en Valladolid y como decía nos gustó mucho el planteamiento. Todo el atractivo, todo lo que en paralelo ofrecían, además de lo que es a la cerveza artesana, y con esa idea nos pusimos en contacto con los organizadores y así hemos llegado hasta hoy y a presentaros esta primera edición de Artekaña con K en Ficoba. Como he dicho, la feria ofrece al visitante la posibilidad de degustar, comprar e incluso informarse y hablar con los productores de 21 microcerveceras de todo el estado. Habrá posibilidad también de degustar alguna cerveza artesana internacional, porque hay algún distribuidor que va a traer un par de marcas. Porque, como decía, para nosotros lo más importante, o pensamos, es una opinión, por supuesto, que este tipo de eventos ofrecen es la posibilidad de que al que le gusta la cerveza, al consumidor, pueda degustar y, sobre todo, hablar con el productor. Por eso teníamos muy claro que la presencia de los productores era imprescindible para organizar. Y por eso también hoy me he rodeado de dos de ellos, que son un poco los que además os van a poder disipar dudas o responder a cuestiones ya más técnicas y relacionadas con lo que es la cerveza artesana. La feria, de todos modos, va más allá de lo que es una oferta de microcerveceros y, como suele ser además marca de la casa en Ficoba, pues ofrece también una serie de actividades paralelas. Tenéis en el dossier de prensa el horario desglosado de lo que va a haber, pero os adelanto que va a haber catas y maridajes. En este caso, además, vamos a contar con la colaboración de la denominación de origen del queso de Idiazábal, que nos va a facilitar los quesos para que se hagan esas catas y esos maridajes. Para ello, además, se va a crear también en el pabellón un espacio con una cocina, con audio, donde se puedan seguir perfectamente estas explicaciones, porque además de catas y maridajes también va a haber cursos de elaboración de cerveza en vivo. Va a haber uno por la mañana y otro por la tarde. También vamos a disfrutar de la presentación de la mano de Local Beer, de un buscador de cervezas artesanales y micros que van a sacar o que van a lanzar en breve. Local Beer además es un grupo también de jóvenes guipuzcoanos. Y también vamos a tener la posibilidad de comprar discos de vinilo, porque vamos a tener una mini feria del disco de vinilo.
Y por último, también os puedo confirmar que va a haber actuaciones musicales en vivo. Creo que ya hemos cerrado, está en el dossier de prensa. Vamos a tener a Frank y a Howdy. Frank, grupo de Donosti, Howdy son, me parece que guipuzcoano vizcaínos. Y bueno, a partir de las 9:30 tendrán lugar estos conciertos en vivo en el mismo pabellón. Por último, también me gustaría resaltar que la parte gastronómica principalmente va a venir de la mano de hosteleros iruneses, con los cuales nos hemos puesto en contacto, les hemos ofrecido la posibilidad de estar en Artecaña, obviamente de un modo distinto al habitual como hosteleros que son, pero bueno, principalmente con la parte gastronómica, y habrá también opción de adquirir o beber bebidas no alcohólicas. Y bueno, esta es un poco la oferta que tendrá lugar, como os digo, el sábado que viene en un horario ininterrumpido de 12 del mediodía a 2 de la madrugada, pabellón 3 de FICOBA. La entrada son 5€ y con la entrada se entrega un vaso serigrafiado y la oportunidad de beber media caña, a elegir entre las diferentes microcerveceras. Para que ese vaso luego, además, a lo largo de la jornada se pueda seguir utilizando, en el pabellón habrá en distintos puntos fregaderos en los cuales la gente se pueda enjuagar su vaso y bueno, pues pueda seguir degustando. Y, por supuesto, también habrá una zona de mesas y sillas para que la gente bueno, pues, coma, beba, se siente, vea las actuaciones en vivo y pueda pasar el día, si no el día completo, por lo menos sí un buen rato. Poco más, recordaros también que para aquellos que vienen desde todo lo que es Donostialdea se puede venir en topo, que es una opción perfecta para venir a un evento de este tipo, pero que, como os digo también, si alguien quiere desplazarse con su propio vehículo, tiene el parking de FICOBA a su disposición de manera gratuita. Y sin más, pues les voy a ceder la palabra a Íñigo de Bidasoa Basque Brewery y a Andoni de Brugros Company de Donosti, que son dos de los microcerveceros que van a participar en Artecaña y que bueno, nos van a contar un poquito su trayectoria y os van a poder responder a cualquier cuestión que tengáis al respecto. Bai, David, y etortza gatik, eskerrik asko ere bai FICOBA-ri, Artecañari, horlako ekitaldi bat antolatzagatik, guretzako bueno, horia da horlako ekitaldi potente batean parte hartzea, 20 mikrozerbezeriatik gora, hainbat jarduera. Para nosotros es un paso más, ¿no? Un paso más en la visualización de la cerveza artesana, ¿no? Al fin y al cabo es, bueno, creemos que ha habido un boom de la cerveza artesana, una revolución, diría yo, más bien una revolución que ya empezó en Estados Unidos hace unos años, en Barcelona y en Madrid está ya pegando muy fuerte, y a Euskal Herria pues bueno, creemos que ha llegado ya una revolución para quedarse. Usted da la irautza bat guretzako eman beharrekoa sana. Eman beharrekoa zana aldatekan, bueno, ba, pixka bat ere, no, ez nola bitxatarren nazkatuta gondelako bai horrelako aragardo, bueno, pixka bat zapore gabeekin, eta irutzen etzaigun, ba, kalitatezko garagardoa ere etortzeko, edo behintzat, sustraitzeko, Euskal Herrian sustraitzeko garaia bazala, ez da. Bueno, hay que decir que son 20 microcervecerías, más de 20 microcervecerías que bueno, elaboradas bueno, puestas en marcha por gente joven, con ganas de hacer cosas, bueno, pues con todo el capital que ello supone, con todo el riesgo que ello supone, haciendo cerveza de calidad. Eso hay que subrayarlo desde ahora, que no se hacen garajes. Invitamos a quien quiera que venga que se pase por las instalaciones, porque si algo tiene estas microcervecerías es que, bueno, que ante todo se hace con cariño, con calidad en la materia prima, y eso yo creo que se nota al final, ¿no? Yo creo que ba, produktuaren amaieran antzematen dala kalidadea, lehenengo tragoarekin ja antzematen dala. Gutxi gehiago esateko, irautza etorri dala gure ustez geratzeko, eta guk beti komentatzen dugu, nosotros siempre comentamos, ¿no? Esta revolución cervecera que ha llegado a Euskal Herria por fin, bueno, pues ha llegado para quedarse, y siempre decimos nosotros, ¿no? Porque pues, que no te digan qué beber, que no te digan qué pensar, ¿no? Nosotros siempre utilizamos ese lema, ¿no? Que hasta ahora pues creíamos que estaba vetado, olvidado. Un producto que ha sido esquinado hasta ahora,
y creo que ahora pues se está poniendo en valor gracias a eventos, a fiestas como esta, ¿no? Una fiesta muy potente que tendrá de todo, ¿no? Y que nos ayudará a todos los microcerveceros que somos muy jóvenes, todos muy jóvenes, con muchas ganas, pues a echar para adelante y bueno, pues a lo que hemos comentado, para que no nos digan qué beber ni qué pensar. Y nada, le doy la palabra a mi compañero. Gracias, Hitor. Agradeceros tanto a Artecaña como a Ficoba esta oportunidad de poder estar aquí y poder dar a conocer los diferentes productores y otro tipo de cerveza que no sea la industrial, ¿no? O sea, un poco más, tengan más carácter, que tengan otro estilo de hacer un producto alimenticio. Como bien ha dicho Hitor, nosotros no estamos trabajando en garajes, sino estamos trabajando en instalaciones ya bien sanitizadas y en condiciones ya que no son las de un homebrewer. Bueno, y aún así con mucho respeto a los homebrewers, porque todo empieza haciéndose en casa en principio. Lo que pretendemos un poco es darnos a conocer todos y que la gente empiece a tener un poco en consideración este tipo de artículo, que bueno, que es un poco diferente a lo que ha habido hasta ahora en el mercado, básicamente. Y poco más que añadir. Es un poco reitero lo que dice mi compañero Hitor. Pues de Euskadi son el 23%. O sea que tiene un peso específico bastante importante. El mayor peso son los microcerveceros que vienen de Castilla a León, ¿eh? Pero sé que de Euskadi, pues mira, me he debido dejar la hoja por ahí, pero vienen 23, fundamentalmente de Guipúzcoa creo que hay 3 o 4 y hay uno de Álava también. De Navarra vienen otros 4, que son creo que el 19%. De Castilla y León, como te digo, hay 6, que es el 28%, y después tenemos uno de Cantabria, otro de Cuenca, me parece, y no sé, alguno más que se me olvida. Yo les conozco un poco más porque les acaban de hacer preguntas hace un par de semanas. ¿Vosotros qué, cuál es la marca? O sea, ¿cuál es la cerveza que hacéis? Sí, bueno, somos 3 colegas que empezamos el año pasado. Somos los 3 de Gros, del barrio de Gros de Donosti, y por ahí de ahí también viene el nombre, ¿no? Por un lado, bueno, es Gros con 2 S, es por el barrio y también pues porque en inglés quiere decir algo así como asqueroso, y bueno, pues nos parecía que era un buen juego de palabras. Somos 3 colegas que empezamos el año pasado, cada uno con sus características, aunque dicen que cada vez nos parecemos más, no sé. Y nada, empezamos poco a poco el año pasado a elaborar nuestras cervezas, hasta que ya dimos el salto y creamos la primera de ellas, ¿no? Ahora tenemos 2, la Citra Ale y la Amber Ale, la azul y la verde. 2 cervezas con lúpulo americano. Bueno, luego os podrá explicar un poco mejor mi compañero, que es el artista. Aquí somos 3 y cada uno tiene su cometido, ¿no? Sí. Y claro, luego si queréis les preguntáis a mi compañero, que es el brewer. Bueno, básicamente somos 3 jóvenes que nos gusta la cerveza y creíamos que había que dar un paso más, ¿no? En pro de la cerveza artesana, en pro de este producto que paradójicamente en Donosti y en Euskal Herria, ¿no? Un poco la meca de la gastronomía, no me atrevo a decir a nivel mundial, pero no sé si... Pero bueno, desde luego uno de los sitios calientes de gastronómicamente hablando del mundo, pues que no hubiera este tipo de cerveza, este tipo de oferta gastronómica, ¿no? Porque no deja de ser también gastronomía. Entonces, bueno, pues nos lanzamos el año pasado, ¿no? Para romper esa barrera o romper ese mundo tan aburrido que había de las cervezas, ¿no? Para nosotros, y empezar a disfrutar con las cervezas que nosotros queríamos beber. Al final hemos hecho las cervezas que nosotros queríamos beber, ¿no? Y que veíamos en Barcelona que había un gran auge, en Madrid, en Estados Unidos, que ya supone un 10%, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues veíamos, efectivamente. Entonces veíamos que aquí faltaba, había ese agujero, y nos lanzamos a crear las cervezas que queríamos beber y a romper con ese aburrimiento de cervezas, o no sé cómo explicarme bien. No sé si me he explicado, no sé si... Sí. Es lo que dice Hitor, recalcar un poco eso, ¿no? Que yo veo un poco, por lo que nos estamos conociendo todos un poco en este negocio, y todos lo que pretendemos en principio, la gran mayoría, es
dar a conocer ese tipo de cervezas que antes no, que no estaban en el mercado, como dice Aitor.